gobierno del Estado seguirá impulsando la transparencia y aplicando el gasto público en las obras prioritarias que lleven beneficios a la gente, aseguró el gobernador Guillermo Padrés al inaugurar los trabajos del Simposio Internacional sobre Fiscalización Superior. Es necesario, dijo, cerrar el paso a la corrupción y el desorden en el uso de los recursos públicos, porque la ciudadanía no se merece un mal uso del dinero que con tanto trabajo y sacrificio aporta a través de sus impuestos. El simposio que concluye este viernes tendrá la participación de expertos en temas fiscales de Argentina, Perú, Bolivia, Guatemala, Costa Rica y Honduras, así de auditores de todas las entidades federativas en el país. Guillermo Padrés expresó al Congreso local su mayor voluntad para trabajar de la mano para comprobar cada peso que se gasta. En el evento inaugural estuvieron el alcalde Javier Gándara Magaña, el presidente del Congreso, Carlos Rodríguez Freaner, el presidente de la Comisión de Vigilancia del ISAF, Otto Clausen Iberri, y el auditor mayor del ISAF, Eugenio Pablo Santillón. Mi gobierno está totalmente comprometido con esos valores y con esa transparencia. Y en mi gobierno tomamos a bien cualquier disposición, recomendación, observación que se nos hace por parte ya sea del Estado, de la Federación, en cuanto al uso correcto de los recursos. Mi gobierno da pie también a la mejora continua, a buscar mejores mecanismos, a buscar que cumplamos con esa responsabilidad.